Que ha crecido de esta manera, abrazado a la cultura, abriendo un cauce por el que los mejores cineastas han ido abriendo ese camino, iluminando las pantallas del cine español. El tiempo inexorable no ha querido esperar a momentos mejores y ha hecho coincidir el 25 aniversario con una crisis que amenaza, con una crisis que más que económica creo que amenaza con perder un montón de valores por los que la sociedad ha estado luchando más de medio siglo, diría yo. Empresas nuevas, las distribuidoras de cortometrajes más importantes, han querido sumarse este año al festival, aportando nuevos premios para la distribución en más de 100 festivales nacionales, en 30 festivales internacionales, con lo cual los cortos que salgan de la ciudad van a tener un recorrido mucho mayor, que es otra de las cosas que se pretende siempre que se hace un festival. Los jóvenes, ese jurado que componen 150 personas, a ellos se han unido, como decía antes, los jóvenes de la Universidad de Salamanca. Las personas de la Universidad Miguel de Cervantes van a estar presentes en todo el ciclo La Otra Mirada, con un montón de películas de autor, que también es una de las señas de este festival. Ya sé que todos lo sabemos, pero no viene mal recordar que nuestro objetivo siempre es unir a los jóvenes del cine con aquellos que pueden ser un modelo, que son aquellos a los que les entregamos el rol de honor. Yo creo que siempre es bueno tener algún referente que sirva para cosas positivas. Yo creo que el Festival de los Jóvenes tiene en esos mayores la proyección más ideal. En este caso, este año, creíamos que era Fernando Trueba el más importante ejemplo con el que podíamos cumplir estos 25 años. Dos nominaciones al Oscar y junto a él pues un director joven, Eduardo Chapero Jackson, que nos acompaña hoy. Sus cortos fueron todos unos cortos originales, cortos en los que siempre se situaba en un terreno fronterizo entre la adolescencia y la madurez, o entre la vida y la muerte, y no digamos el que se llamaba The End. Sus cortos Contracuerpo o The End, como decía antes, marcaron una época importante, pero no digamos Alumbramiento también. Posteriormente, pues su película primera, Verbo, es una película muy arriesgada, una película de las que a nosotros nos gusta premiar, porque nos gusta que eso, que los jóvenes que salen no vengan con ideas prefijadas, sino que sean capaces de abrir esos nuevos caminos en los que nosotros estamos embarcados también. Creo que durante todos estos años el festival se ha convertido realmente en una especie de madre y padre de muchos de nosotros, tanto en el mundo del cortometraje como en el paso al largo. Y digo madre y padre porque no solo es un festival que sea un escaparate, que dé premios, que tiene ya una importancia clave en el panorama español y ya alcanzando fuera, sino que también hay un valor afectivo. Creo que es un sitio donde siempre nos hemos sentido muy cuidados, muy amparados y apoyados, y es por todo el equipo y por ti, Emiliano. O sea que mil gracias. Gracias a ti. Obviamente estamos celebrando nuestro 20 aniversario el año pasado del programa Media y el 25 del festival. El festival está más vivo que nunca, me ha gustado mucho ese mensaje. Esto surgió en unas jornadas que organizó la Junta de Castilla y León, en las que yo me dediqué a hacer lo que hago siempre, difundir el programa. Un programa muy complicado, se trata de ayudas públicas, un programa muy técnico, pero siempre el gran desconocido por el gran público. Todo el cine europeo circula por Europa gracias al programa Media. Yo sé que Medina, en todos estos años de vida, ha favorecido la generación de ese talento. Tenemos aquí a Eduardo Chapero Jackson y otros muchos. Yo recuerdo un almuerzo, estaba solo una vez en Medina contigo, y comí con Daniel Sánchez Arévalo, y fue muy divertido.
De manera que no solo talento español, sino talento europeo, intentamos que todo, que Medina sea un referente para eso. Esa creatividad, ese taller de talento, es lo que he querido un poco también manifestar con esta modesta colaboración, que no económica, lo siento, no tenemos dinero para esto, pero sí generosa por parte, como he dicho, de muchas instituciones, de muchas empresas del sector. Me gusta mucho el título, Emiliano, te felicito mucho por el cartel, es precioso. Ver el nombre de Mediadex España llena de satisfacción, con una labor tan sencilla como es la mía, insisto, es de asesoramiento y de consultoría al sector español para tener acceso a las complicadas ayudas del programa. Sabes que nuestro festival no está para esas ayudas, lo sabes, por eso no vamos a esas ayudas, pero esto es un primer gran paso. Entonces, efectivamente, apuestas por el cine europeo con el sello de Media y tendréis unas pelis muy chulas esos días. Pero sí quiero rendir un homenaje especial a esos compañeros de corporación que me han precedido a lo largo de estos años, aquellos compañeros que hace 25 años crearon La Semana, a los que luego la relanzaron y la potenciaron, a los que durante todo este tiempo la han mantenido, a todos mis compañeros que han hecho posible que hoy se esté celebrando la 25 Semana de Cine, por encima de ideologías, de prejuicios y de cualquier otra consideración, a esas corporaciones que a lo largo de 25 años les han unido fundamentalmente la cultura. Quiero decir que cuando un acontecimiento cultural cumple un cuarto de siglo, no hay duda que nos encontramos ante un hecho singular que ha enraizado en los ciudadanos. Con pasos cortos y prudentes, la Semana de Cine de Medina del Campo ha caminado a lo largo y ancho de la geografía nacional, sorteando dificultades pero saliendo a flote. Es indudable que para que esto haya ocurrido, ha debido de darse una serie de circunstancias y empeños que han coincidido en un objetivo común por encima de intereses particulares. Al llegar a esta emblemática edición, el Ayuntamiento de Medina del Campo ha tenido que hacer un esfuerzo importante para que el festival estuviera de nuevo aquí, presentándose con dignidad y orgullo, sabiendo que en tiempos como estos es precisamente la cultura más necesaria que nunca. En nombre del pueblo de Medina del Campo, les invito a participar en esta propuesta cultural generosa y variada, que a la vez les va a dar la oportunidad de conocer nuestra ciudad, nuestra gastronomía y nuestra historia. En nombre de Medina del Campo, muchísimas gracias a todos. Estos homenajes y estos trofeos me parece que me recuerdan que ya me queda poco tiempo para hacer lo que más he querido yo hacer en la vida, que es tener amigos.